La eventualidad se produjo la mañana de este jueves, según informaron los dueños. Se cayó el aire y desbarató la casa. ¿Eh? ¿Cómo a qué hora? Como a las 9 por ahí, más o menos. ¿Habían personas dentro? Sí, la mujer y un chamaquillo salió huyendo. La cuñada mía me llamó, yo le dije a ella que yo me iba a bañar primero. Y yo le, ella me dijo, pero ven, tú te vas de una vez, quería decirte algo. Yo fui, cuando me estaba sentando a mí mismo, la mata cayó, que desbarató absolutamente todo, no quedó nada. Al lugar del hecho llegó el alcalde de dicho municipio, el cual manifestó que estará dando su mano a amiga. Estos son daños materiales, los cuales se pueden solucionar. Ya conversaremos con el propietario de la propiedad, valga la redundancia, para buscarle la solución entre todos a la vivienda de esta familia humilde que en el día de hoy está pasando por esta situación. Estamos ya desde hace unos días ubicando lo que es los puestos de socorro para si así se llegase a necesitar de albergar personas, pues utilizarlo. Al trasladarnos al municipio de Arenoso, conversamos con un presidente de la Junta de Vecinos sobre si sienten temor sobre el caudaloso río Yuna. Bueno, siempre hemos sentido temor. Estamos acostumbrados a que el río se bote, pero como te dije, el muro creo que va a retener el agua. Está hecho para eso, un muro de contención. En el distrito Agua Santa del Yuna, nos encontramos con una reunión con el teniente coronel Lerbox. Nosotros juntos tenemos que buscar tres guaguas, no me importa la región que sea, y sacar y llevarlo para el pabellón, para que no se mueva. Lo vamos a hacer. Aquí tenemos que trabajar como un solo equipo. De eso se trata esta reunión. Finalmente, en el municipio cabecera San Francisco de Macorís, moradores del sector Barrio Azul y otras comunidades dicen estar asustados ante esta situación. Asustado estoy, porque va a ir y nos lleva con todo. Oye, que lo que pasa es que aquí nosotros nos vamos a engañar, de la autoridad nos vamos a engañar. Cada vez que llueve, que rompe a llover, nosotros estamos como con miedo, tenemos miedo porque ese río Jaya nos hace mucho daño aquí a nosotros. Ahora mismo nosotros no hemos recibido la visita de ninguna de las autoridades del gobierno. Ante esta situación que se aproxima, que ya es un hecho prácticamente, no hemos encontrado el apoyo de nadie. Richard Peguero.